la carrera en Ecol? Porque está muy bonito y porque vamos a tener más medallas. ¿Y de dónde vienes? De Veracruz. ¿Y qué haces tú todos los días para la conservación? Separamos el PET y mi mamá aplasta las latas. ¿Cómo ayudas al ambiente a que esté bien? Hay muchas maneras. Primero, no tirar basura en lugares donde no es debido. Siempre hay que tirarla. Hay lugares específicos como botes, bolsas. Como, por ejemplo, aquí en la misma carrera había lugares donde daban hidratación y ellos mismos pedían que les diéramos la botella del agua o Gatorade para que no estuviera regada. Es muy bonita. Coméntale. A mí me gusta mucho ver las plantas. ¿Y qué hacen en su día a día para la conservación? Separar la basura. No tiro basura con las plantas y siempre riego mis plantas para que no se marchiten. ¿Por qué hacer esta carrera la quiso hacer aquí? Sabes, Carlitos, en realidad es un plan con maña, porque lo que hacemos con la carrera es invitar a mucha gente de Jalapa que vengan. Y, por ejemplo, tú que no puedes manejar, sabemos que te tienen que traer tu mamá, tu papá, y que quizá te vengan a echar porras tus amigos de la escuela, la tía, la abuelita. Y esa es la maña que tenemos, porque queremos que la gente venga y conozca el bosque tan bonito que tenemos y que sepan que el INECOL lo cuida, pero no es nuestro, no es del INECOL, es de todos. Entonces, con la carrera lo que hacemos es invitar a que todo mundo venga a ver qué lindo bosque tenemos acá y que sepan que pueden venir cuando quieran a disfrutarlo, a pasear. No necesariamente tienes que correr, puedes venir a caminar nada más y ver si ves animales, ver los árboles y ver que tenemos un lugar súper lindo. ¿Te gustó? Sí. ¿Por qué se llama Bosque de Niebla? Es una muy buena pregunta. Se llama Bosque de Niebla porque estamos en la altura de las montañas en donde se atrapan las nubes que vienen con la humedad del mar. Entonces, a esta elevación estamos a 1200 metros sobre el nivel del mar y esta elevación es donde se empiezan a atrapar las nubes, y cuando una nube viene del mar y se queda atorada en la montaña, se convierte en neblina. Y entonces estamos justo en esa altura en las montañas donde es muy probable que tengamos niebla y por eso se llama así. Pero es muy buena pregunta, Carlitos.